¿Qué tal? Me da mucho gusto que podamos a continuación tener esta entrevista. Vamos a tratar un tema por demás interesante con mi hijo Caleb. Él está allá en Toluca. Yo estoy aquí con mi esposa Marta y con Salem en la ciudad de Dallas, Texas. Y gracias a Dios que ya tenemos un clima bastante, bastante agradable. Estamos como a 70 grados Fahrenheit, que es como 25 grados centígrados más o menos, muy agradable después de la nevada que tuvimos, tremenda, donde casi en una semana no pudimos salir de la casa, no podíamos ni abrir la puerta, eran como medio metro de nieve, así que fue una cosa tremenda, pero son diferentes experiencias que uno atraviesa en la vida. Y vamos a tener en este momento pues esta plática acerca del perdón, del rencor, de la amargura, de esos venenos que impiden que realmente el ser humano pueda progresar. Caleb, good evening, son, how are you? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué va a ser en inglés esta conversación? No, nada más te saludo aquí desde Dallas, Texas, en English. Digo que deberíamos echarnos una en inglés pronto para practicarlo. Sí, ¿verdad? Casi Acabo que son no te oigo, casi no conversaciones. te oigo, ¿eh? ¿Perdón? Soy nuestro micrófono. No, Bueno. que te oigo muy, pues, te oigo muy bajo. Bueno, Ahí está un poco mejor. ¿sí? Sí, ya está Ah, un poco bueno. mejor. Órale. Ya, igual en los comentarios, para la gente que nos ve, que pongan ahí, ¿no? Si nos escuchan bien, Exacto. si nos ven bien, porque pues ahí ahora sí que el chiste es que ustedes puedan escuchar y vernos bien. ¿Cómo estás, pa? Muy bien, gracias a Dios. Estaba aquí compartiendo en esta pequeña introducción que tenemos ya casi 70 grados de temperatura Fahrenheit. Estamos muy agradables después de la nevada tremenda en la que casi una semana no pudimos salir de la casa, pero ahorita todo muy bien, gracias a Dios. Mañana voy a estar entrevistando, me van a entrevistar en Enlace. Los invitamos mañana que puedan ustedes conectarse a la cadena de Enlace. Vamos a hablar sobre el falso profeta, el Papa, el Apocalipsis y la interesante conexión que hay actualmente entre las vacunas famosas y Génesis 3:15, que es realmente lo que es una guerra genética que se ha desarrollado a través de los siglos, donde Satanás ha tratado de cambiar la genética del ser humano y parecería que a través de estas vacunas se está intentando Satanás hacer algo con la raza humana. Pero mañana enlace, vamos a platicar de eso, los invitamos a que nos acompañen. Y aquí estoy listo, Caleb. Órale, qué padre, buenísimo, para que no se lo pierdan. Mañana a las 9, ¿no? Horario Ciudad de México y Sí, horario horario de Ciudad de México a las 9, exactamente. Horario de Dallas, 10 de la mañana. Porque aquí ya estamos una hora adelante de ustedes. Ah, Ahorita en son las Texas. 9, ahorita son las Ah, 9 en Dallas. ¿cómo crees? Sí, es el horario de verano, ya cambió. Qué rápido cambió. Sí. Wow. Ustedes Aquí creo que en 2 semanas, ¿verdad? ya pronto cambia, sí. Exacto. Oye, ¿te vas a vacunar? No. Y ahorita ya sabes que la famosa AstraZeneca de en Europa prohibieron más de 8 naciones ya que no se Sí, vacunen, de en todas Twitter. las consecuencias tan graves que está desarrollando. Es que la gente no entiende que son vacunas experimentales. O sea, la raza humana está siendo una especie de conejillos de Indias donde están experimentando con nosotros y donde están haciendo realmente, por eso nadie se hace responsable, ni las farmacéuticas, ni los gobiernos. Sí, Dicen pues. a mí que me esculquen, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver. Pero el problema es ese, de que tenemos que abrir los ojos. Ahora, si me prohíben algún día subirme un avión porque no tengo vacuna, me voy a tener que vacunar y ya me encargo con el señor. Pero mientras no, ni de chiste me la pongo. Sí, pues es todo un dilema, ¿no? Y ya mañana lo vas a explicar bien para que igual
La Exactamente, gente así puede es. hacerlo ahí en la página web de enlace. Oye, Claro. Paps, ya sabes que hoy vamos a platicar de un tema pues bastante interesante, bastante necesario, porque no solo como cristianos, pero también, o sea, antes de incluso conocer a Dios, es algo con lo que el ser humano por naturaleza experimenta a lo largo de su vida, ¿no? El perdonar o el ser perdonado, ya sea por varias razones. Entonces, pues es algo que creo que experimentamos todos los días y por todos los días digo porque no siempre tenemos que perdonar a alguien. Muchas veces nos tenemos que perdonar a nosotros mismos también. Entonces, muchas veces cargamos con ese resentimiento, remordimiento, amargura, rencor por cosas que nosotros hicimos en el pasado que no hemos soltado y no nos hemos perdonado. Y entonces, como resultado, pues la culpa, la vergüenza, ¿no? Obviamente esto se lleva primeramente a Dios, pero hemos fallado en perdonarnos a nosotros mismos también. Entonces, Claro. inconscientemente llevamos esta carga, y por eso digo todos los días, porque muchos inconscientemente la llevan. No el perdonar a alguien, pero también a ti mismo. ¿Y te acuerdas que hace unos días estábamos viendo una serie de Netflix, la de, igual en la mañana lo platicamos, que se llama Iron Fist en inglés? En español creo que se llama Puño de Acero, que es de Marvel. Y esta película trata de este hombre que viaja con sus papás en un avión. El avión se estrella en las montañas de Asia por las Himalayas y acaba en este monasterio de monjes, regresa a Nueva York, a su ciudad, y comienza a experimentar todo este rechazo de su misma familia, de sus mejores amigos, no lo quieren recibir, pero él regresa con una actitud tan positiva, tan firme, que a pesar de lo que él experimenta al llegar, está dispuesto a perdonar una tras otra, y no cargar con eso. Y pues la verdad, las películas muchas veces sí son como muy exageradas, por algo son películas, pero creo que esto en la vida real también se vive, ¿no? Entonces, es una película que a mí me recordó de este tema. Y yo quiero comenzar preguntándote, Pam, igual para comenzar abriendo tema, para ti, ¿cuál ha sido una de las veces que más trabajo te ha costado perdonar? ¿Y cómo manejaste ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró? ¿Qué sentías en tu corazón? Claro, sí, muy buena pregunta, Caleb. Creo que podemos iniciar esta plática comenzando, ¿verdad?, desde el inicio de la creación en la que Dios nos crea a su imagen y semejanza. El pecado inmediatamente nos separa de Dios y como consecuencia, todos los seres humanos, hemos sido lastimados, todos los seres humanos, ya sea en la infancia, en la juventud, en la edad adulta, pero todos los seres humanos hemos sido lastimados, hemos atravesado situaciones donde la gente nos ha hecho un daño, donde hemos sido mal comprendidos, hemos sido calumniados, perseguidos, otros, ¿verdad? Inclusive, pues han sufrido hasta prisión y hasta la muerte con injusticias en el mundo que vivimos. Entonces, esta situación del ser humano ha hecho que el ser humano mantenga dentro del corazón actitudes negativas como el odio, el rencor, la amargura. Y cuando venimos a la cruz, es precisamente lo que la obra de Jesucristo hizo en nuestro lugar. Cristo da su sangre, o sea, da su vida, porque la vida de la carne está en la sangre, y al darnos su vida, Él inicia este periodo de restauración, de sanidad. Y esta sanidad solamente puede
llevarse a cabo mediante su sangre, mediante la vida de Jesucristo. Es imposible, ¿verdad?, que un ser humano pueda ser sanado a menos que comience a seguir a Cristo cuando anteriormente le ha invitado en su corazón. Entonces, Cristo viene a sanar nuestras heridas del alma. Porque, repito, todos hemos sido lastimados. Y a través del tiempo, el problema está que cuando somos lastimados y cuando venimos a la cruz, porque no hay nadie que no haya sido lastimado en la vida de alguna u otra forma, estas heridas producen rencor, producen odio, producen amargura, que son los venenos más grandes que pueda el ser humano mantener dentro de su alma. Entonces, Cristo viene a sacarnos eso precisamente, ¿verdad? A que podamos nosotros ser sanados, restaurados y poder realmente, a través del perdón, que es de lo que vamos a hablar, enfrentarnos a una vida en la que nos capacita Él para poder vivir para los demás. Pero mientras una persona no haya perdonado, no se haya sacado del corazón la amargura, el rencor, no me importa con quién estés enojado, qué te hayan hecho, si te violaron cuando eras niña o cuando eras joven, o tuviste problemas en el matrimonio de tus padres, o eres una persona divorciada, no importa lo que tú hayas atravesado, hay perdón de la cruz. Y mientras no seamos libres de ese rencor, de ese odio, porque ahorita el mundo, podemos darnos cuenta, está lleno de odio, hay muchísimo odio en la gente. Y ese odio es una frustración que se mantiene almacenada en nuestro corazón porque no lo hemos podido expresar de alguna u otra manera. Sí. Y es precisamente la cruz donde Dios nos lleva para que podamos comenzar a experimentar ese perdón que Cristo nos da en la cruz. Entonces, Él nos perdona y nosotros ahora tenemos que perdonar. Entonces, una persona que no ha perdonado, una persona que guarda rencor, es una persona que no ha aceptado el perdón de Cristo. Entonces tú te puedes llamar cristiano y si me dices que tienes rencor o amargura contra alguien, simplemente es porque no has aceptado lo que Dios ha hecho en la cruz. Porque tú te puedes decir, bueno, yo soy cristiano, pero si tú no aceptas el perdón que Dios te da y que ese perdón nos los da para que ahora nosotros podamos perdonar a los que nos han lastimado, entonces realmente no hemos conocido el camino de la reconciliación. Yo creo que es una de las cosas que más, a mí en lo personal, marcó mi vida, leyendo en la Biblia la vida de Jesús, fue la manera en que no solo en el evento de la cruz, sino desde sus 30 años a los 33 de ministerio, una tras otra vez nos demostró cómo perdonar. Incluso, ¿no?, en la última cena, él sabía quién me iba a traicionar. Y amó a Judas. A pesar de eso, Jesús estaba dispuesto a perdonar a Judas. Aquí vemos que obviamente Judas pues no fue a Jesús para pedir ese perdón. Pero a mí me encanta eso de Jesús, cómo a él no le costaba trabajo y no le cuesta trabajo, ¿no?, perdonarnos. Claro. Le costó su vida, sí, pero cuando nos las dio... O sea, tantas veces creo que eso es lo que nos impide, ya hablando en relación con Dios, lo que nos impide ir a Él y pedirle perdón, ¿no? Pensar que no nos va a perdonar porque hicimos demasiado mal, o fallamos demasiado grande, o hicimos algo demasiado grande, y comenzamos a consumirnos con lo que está sucediendo aquí dentro, cuando no sabemos que el corazón del Padre es perdonar. Entonces, a mí me encanta también que la misma medicina, pa, tú bien sabes esto, la ciencia, prueban que el tú cargar con rencor, tú cargar con amargura, con enojo, físicamente te hace mal a tu salud. Por ejemplo, la falta de perdón creo que daña el hígado, si no me equivoco. Porque ¿qué es la falta de perdón? Es cargar con amargura, con enojo, y eso produce en tus órganos cosas, enfermedades. Entonces, pues no necesitamos más para saber que realmente el no perdonar nos hace no solamente mal emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, pero también físicamente. Entonces, es demasiado poderoso. Y
Pues quería igual otra vez preguntarte, pa, que nos contaras pues alguna experiencia tuya que tuviste, que no sé, que ahorita sea lo primero que pienses, que te costó trabajo perdonar o tú pedir perdón por cierta, no sé, cosa que haya sucedido. ¿Cómo ma has manejado a lo largo de tu vida con el perdón? Claro, muy buena pregunta también. Bueno, te repito, vivimos un mundo de pecado, un mundo donde, como dice el dicho mexicano, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. O sea, no hay una sola persona que no tenga enemigos. Todos, muchas veces vamos a ser malinterpretados en lo que decimos, en lo que exponemos. Y cuando somos figuras públicas, es todavía mucho, mucho más difícil, Caleb. Por eso dice en Santiago 3, el que anhela liderazgo, buena obra desea, ¿verdad? Pero acuérdate una cosa, que serás juzgado con una vara mucho más grande. O sea, estamos expuestos a ser criticados, perseguidos, calumniados, malentendidos. Y hay muchísima gente en el mundo, ¿verdad? Dice la Biblia en Eclesiastés, el rey Salomón, toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Así que mientras tú más prosperes en la vida y mientras más te bendiga Dios, va a haber muchas gentes que te van a envidiar y van a querer estar donde tú estás sin saber ellos o ellas el precio tan grande que se paga por el liderazgo. Ahorita yo ya tengo 43 años de cristiano, 40 años en, 42 años en el ministerio y pues ha sido un camino muy, muy, muy largo. Y una de las cosas más importantes que los misioneros que me entrenaron y que tuve la bendición de poder tenerlos como maestros en mi vida, fue lo primero que me enseñaron. Me dijeron, una persona que no perdona, una persona que guarda rencor, no entra a la tierra de Canaán. Como una similitud, como un ejemplo nada más, como una analogía. O sea, la tierra de Canaán representaba en el Antiguo Testamento el descanso. Dice en Hebreos 4 que el que no ha creído no ha descansado. ¿Por qué? No ha reposado. Porque no puedes tú tener rencor en tu vida, ni tampoco envidia, ni odio contra alguien y tener paz. Y esto es lo que se descubrió hace, no hace más de 50 años. Se llaman las enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma cuerpo en el griego. Entonces los médicos descubrieron que la actitud de la mente enferma el cuerpo, enferma el corazón, el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, el páncreas, el hígado. La mente es la que controla todo el cuerpo. Y si no tenemos paz en la mente, si no hemos entrado al reposo de Dios, es imposible que nuestro cuerpo pueda responder. Y qué interesante, Caleb, que hace 2000 años. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Por nada estén afanados. Mateo capítulo 6. O sea, es una orden. Es una orden de arriba. Está en en el original, está en imperativo. No quiero que que tengas afán o preocupación o ansiedad o un estado de nerviosismo o un estado de intranquilidad interior. No, no quiero que estés así. Es la orden de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí es cuando el cuerpo comienza a ser sanado, la mente comienza a ser sanada. Y, ¿verdad? Para terminar esta pregunta, Caleb, hace algunos años el Hospital Johns Hopkins y la Clínica Mayo de Rochester, en Boston, coincidieron que el 70% de las enfermedades físicas, mentales del ser humano y hasta espirituales tienen su origen en el estrés. O sea, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. El ser humano vive preocupado, ansioso, lleno de odio, lleno de ansiedad, lleno de rencor, lleno de amargura. Critica a todo mundo, no está consigo, porque tú no puedes estar en paz con los demás si tú no estás, ¿cómo se llama?
contento contigo mismo y en reposo contigo mismo y Sí. estás en paz con tu alma. Entonces es imposible vivir una vida cristiana de esa manera. Wow. Ahorita que dijiste, si no puedes tener paz con los demás es porque no tienes paz contigo mismo, Claro. creo que funciona de la misma manera con el perdón. Si no puedes perdonar a alguien es porque no te has perdonado a ti mismo en cosas que ya debiste haber soltado hace mucho tiempo. Entonces, yo creo, Pa, que cuando comenzamos a ver a la gente como lo hace Jesús, a nuestros enemigos ya no los vamos a ver como enemigos, los vamos a ver como gente necesitada de gracia. Así es como Jesús pudo dar su vida por nosotros. Él no vio lo que le hicimos, él vio nuestra gran necesidad. Entonces, yo creo que todo esto llega como a un punto de estar tan conectado al corazón del Padre y de Jesús, porque podemos llegar y caer en la trampa de que, porque la Biblia dice, lo tengo que hacer, ¿no? Como un robot, como un soldadito, ¿no? Cumpliendo órdenes. Pero creo que el verdadero crecimiento sucede cuando entiendes el porqué, entiendes el poder de la cruz genuinamente y entiendes la razón del perdón. Y no lo estás haciendo solo porque tienes que, sino porque sabes por qué. Entonces, igual hace rato mencionaste lo de la tierra prometida, ¿no? Y cómo muchas veces los que estamos en el desierto y los que entran ya a la tierra, que son los que ya han dejado la amargura atrás, y todas esas cosas que nos detienen de avanzar. Me recordó, no sé tú qué opines de esto, Pa, pero, por ejemplo, los milagros que Dios hacía en el desierto eran para sustentarlos, pero los milagros que Él hizo en la tierra prometida era para avanzarlos. Entonces, yo creo que muchas veces podemos ya llegar a la tierra prometida, ya estar dentro, pero vamos a seguir experimentando estas pruebas de perdón, por ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita y otras más que podríamos mencionar, pero quedémonos con el perdón. Una prueba del perdón seguirá continuando ya estando en la tierra prometida. Y yo creo que siguen sucediendo precisamente para que nosotros podamos seguir avanzando, porque, no sé, o sea, podemos llegar a aprender a perdonar y pues siguen sucediendo eventos en los que alguien nos traiciona, alguien nos lastima, alguien nos hiere y le decimos a Dios, ¿por qué sigue sucediendo? Ya sé, ya entendí lo que es perdonar, pero creo que el perdón es continuo para un continuo crecimiento, o sea, siempre hay una lección nueva, ¿no? Y creo que, por ejemplo, yo te puedo, no sé si ya sepas, si te he contado antes. Pero a mí me costaba mucho trabajo perdonar. ¿A ti Y no. nada más? Ah, bueno, si quieres admitirlo también, pues adelante. A todos, a todos. Sí, no es fácil. O No sea, es pero nada, claro. yo sí cargué con esa amargura, como mencionábamos, con ese. Y todavía creo que estoy en el proceso de. Es que todo depende, pa, porque a veces las cosas por las que tenemos que perdonar a veces son muy mínimas, ¿no? Alguien te quitó el asiento en el cine o en el autobús y pues ok, la persona te dice, ay, perdón, y ok, te perdono, ¿no? No costó tanto trabajo. Pero cuando son cosas más a nivel que te rompen el corazón, una traición, ¿no? Que te lastimen, que te dejen, que te abandonen, con palabras. Y que ya estás en un nivel en el que cuesta más trabajo debido a lo que causaron en ti. Entonces yo creo que es ahí cuando la verdadera prueba se pone en marcha y cuando tenemos que recordar que Dios lo quiere hacer para avanzarnos, ¿no? Como la tierra de Canaán. Entonces yo creo que un verdadero reto, Pa, es por ejemplo, si te maltratan, como Jesús ama, ¿no? Si te pisotean, como Jesús ama. Si hablan mal de ti, ama. Si te han hecho a un lado, ama. O sea, tenemos que amar aunque no nos amen a nosotros.
tenemos que amar por encima de todo lo que nos hicieron o que te hayan hecho. Y yo creo que el legado del evangelio es el amor, pa. El amor por los enemigos también. Claro. El perdón por quienes nos han llevado una y otra vez a una cruz sufriente. Tenemos que amar. Es un reto, como mencioné, es un reto para mí en lo personal también. Tenemos que amar. Y en algún momento, pues Dios nos va a levantar de la tumba con una resurrección victoriosa. Entonces, esto también me llega a mencionar que el perdón, retener el perdón, es una falsa sensación de control, Claro. ¿no? Solemos pensar que estamos controlando las cosas, pero es una falsa sensación de control. O sea, cada perdón que nosotros damos es un perdón que un día nosotros vamos a necesitar. La Biblia dice, ¿no? Si no perdonas, entonces el Padre no te puede perdonar. Claro. Entonces, pues pedir perdón no siempre significa que estás equivocado y que la otra persona tiene razón. Significa que valoras tu relación más que tu ego. Entonces, creo que aquí Bien. el ego también entra en la acción de perdonar, que es lo que muchas veces nos detiene de dar ese perdón, ¿no? A la persona, el ego. Claro. Entonces, Y es uno de los ejemplos más más claros en la Biblia, ¿verdad? Es en el Antiguo Testamento, del capítulo 37 al 50, la vida de José. José es un tipo de Cristo, en lo que se llama en la teología los tipos y los antitipos. Y José es una persona que es odiado por sus hermanos, le tienen envidia porque era el consentido de su papá, lo venden, llega a Egipto, lo meten a la cárcel de una forma injusta, pero la forma como termina en Génesis 50, la forma en la que él perdona a sus hermanos, es el principio espiritual que recorre todas las escrituras. Ustedes, les dice José a sus hermanos, ustedes pensaron un mal contra mí, pero Dios lo volvió para el bien. O sea, es lo que se llama la sinergia o el sinergismo, que todo aquello que la gente nos pueda hacer, todo aquello que creamos que nos lastima, que nos daña, Dios lo convierte, lo transforma para el bien, mientras nosotros no guardemos el rencor ni tampoco la amargura. Eso es lo que es el secreto de la vida espiritual. Por eso dice la Biblia, no os venguéis, Romanos 12, dejad que la ira de Dios, porque el momento en que alguien te lastima y tú quieres vengarte y pagarle y contradecirle y decirle, pues tú esto y esto, aquello, ¿verdad? Y comienzas a albergar odio contra esa persona que te lastimó o que sientes que en tu ego te lastimó, en ese momento tú estás agrandando el dolor dentro de ti y no puede Dios intervenir. Pero en el momento en que tú a esa persona la perdonas y la sueltas, en ese momento permites que Dios entre en acción y dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, el momento que perdonamos y le dejamos el asunto a Dios, Dios se encarga de esa persona, pero yo me voy a preocupar, ¿verdad?, en no tener nada en mi corazón de rencor, ni amargura, ni mucho menos, para que Dios pueda actuar. Y ahí es cuando vivimos lo que se llama la vida victoriosa, la vida cristiana victoriosa, porque como tú dices hace unos momentos, por naturaleza, es difícil perdonar, porque es un sentimiento, una emoción sobrehumana. El tratar de perdonar a alguien que nos ha lastimado, pero ese es el amor de Dios dentro de nosotros y es difícil, pero Dios lo puede hacer. Mira, déjame leerte un pasaje, Primera de Pedro capítulo 2, que siempre me ha bendecido mucho, Caleb. Primera de Pedro capítulo 2, y dice la Biblia en el versículo 18 en adelante. Criados, o sea, todas las personas que sirven a alguien, es lo que significa la palabra criado, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables,
sino también a los difíciles de soportar. Escuchemos esto, a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Y quién lo padeció injustamente? Oiga, nos mandan cartas, pastor, que el jefe de mi trabajo no me ve bien y me tienen envidia en el trabajo y me quiero cambiar de trabajo. Espérame tantito. Es que no vas a encontrar un trabajo donde no vayas a tener envidias, donde alguien te va a envidiar, te va a perseguir, va a querer ocupar tu puesto. Es el mundo en que vivimos. Sí. Y por eso dice la Biblia que si alguien padece injustamente, ¿qué gloria es? Pregunta el Espíritu Santo. Si pecando somos abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto es aprobado delante de Dios. Pero escuchemos el versículo 21, que es tremendo, porque para esto fuimos llamados. Pregunta, ¿para qué fuimos llamados? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir injustamente. Wow. Sí. En un mundo, dijo Cristo, los envió como ovejas en medio de lobos. O sea, estamos en un mundo, ¿verdad?, donde la maldad está creciendo cada vez más y se va a multiplicar más. Y vamos a necesitar blindarnos, pues para no acabar precisamente encarcelándonos a nosotros mismos en la amargura y en el rencor, y me hicieron, y yo que no me comprendieron, ni tampoco supieron qué eran ni mis dones, y no me hicieron pastor cuando yo debía haber sido pastor, o mis papás no me reconocieron, o mi esposo. Es el mundo que vivimos, pero tenemos que blindarnos en contra de eso para que entendamos que seguir a Jesucristo no es fácil. El que no quiera cargar su cruz, no puede seguir, me dijo Jesucristo. Tenemos que negarnos, tenemos que crucificar el ego para que podamos realmente ser libres y poder servir al Señor. Sí, totalmente. O sea, precisamente, ¿no? El último versículo de Génesis, en el capítulo 50, que dice, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Exacto. O sea, Dios lo encamina para bien, pero creo que el perdón de José hacia sus hermanos fue la puerta que permitió que Dios lo encaminara para bien. Porque si José no hubiera permitido o no hubiera perdonado a sus hermanos, Dios no lo hubiera podido encaminar para bien. Ni hubiera ocupado la posición de gobernador. Tal vez José habría salido. Ajá, tal vez José hubiera salido de la cárcel, pero espiritualmente hubiera seguido en una cárcel porque no hubiera dado ese perdón. Entonces, yo estaba leyendo un artículo, no sé tú qué opines de esto, pero dice que el ser humano tenemos un mecanismo mental de sobrevivencia, que por eso precisamente cuando cosas nuevas llegan a nuestra vida, los cambios, lo desconocido, tratamos de evadirlo. Por ejemplo, los hábitos, que son cosas que van en contra de nuestra naturaleza, por eso forja carácter. Y decía que es debido a este mecanismo de sobrevivencia que tenemos los seres humanos. Entonces, hace rato tú mencionabas que como humanos, nuestra naturaleza no es dar ese perdón tan fácil, que queremos, no se lo merece, venganza, ¿no? Enojo. Y yo creo que es debido a esto. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo, yo lo veo como un río, ¿no, pa? Y muchos lo hemos mantenido como un lago estancado. Un lago mantiene el agua estancada y un río está fluyendo continuamente, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que el Espíritu Santo está destinado a hacer en nuestras vidas, ¿no? A fluir. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo brinda? La reconciliación, el perdón, el amor, la gracia, no solamente con Dios, pero hacia el prójimo como resultado, ¿no? Es lo que es la cruz. Pues es así y así. Creo que tú lo mencionaste en un episodio, que es así porque es la hacia arriba con Dios y los lados hacia las personas, ¿no? Hacia los demás.
Entonces, o sea, lo que inhalas es lo que exhalas. Y si tú tienes una intención de inhalar la gracia y el perdón de Dios, pues también lo exhalarás, ¿no? A los demás. Pero si estás inhalando ira, si estás inhalando rabia, si estás inhalando juicio, pues es lo que vas a exhalar a tu mundo alrededor. Entonces, esto me recordó, pa, rápidamente, igual a, pues, ¿qué tendrá como? Yo creo que cuando llegué aquí a México a involucrarme más en el ministerio, pues todos estos comentarios de la gente en redes sociales, de que, pues, ya sabes, críticas, tirándote basura, nunca falta, ¿no? Y me recordó a la vida de Jesús, que los mismos fariseos, que eran los que supuestamente conocían la palabra de pies a cabeza, que se la sabían de memoria, el Torá, fueron los mismos que lo crucificaron. Y aún así Dios, o sea, Jesús estaba dispuesto a perdonarlos. Y a mí me costó tanto trabajo perdonar a todas estas personas que hacían comentarios hirientes, que hacían comentarios, pues, religiosos, ¿no? Encendía una ira en mí y un enojo que les decía, a ver, si estuvieras de frente me lo dirías, porque quiero que me lo digas de frente y tengas el coraje para... Así me enojaba yo. Y pues al final ni te contesta, ¿no? Ya de frente, mira, bien calladitos todos. Siempre en las redes sociales, pues es lo cómodo atrás de un escritorio hacer un comentario de juicio. Pero a mí me costaba mucho trabajo perdonar a esas personas. Entonces, fue un proceso en el que Dios me llevó y comencé a recordar esto en la vida de Jesús, de cómo hasta los mismos fariseos, él estaba dispuesto a brindarles ese perdón, ¿no? Y pues no sé, pa, o sea, yo en este proceso también he descubierto que el perdón es mucho más fácil cuando dejamos de categorizar el pecado. Ya sabes, siempre le ponemos etiquetas al pecado. Yo siento que para Dios el pecado es pecado. Todos tienen diferentes consecuencias, sí, Claro. pero el pecado es pecado para Dios. Y nosotros como humanos somos expertos en etiquetarlo, ¿no? Lo vemos con los fariseos a la mujer adúltera, la etiquetaron como adúltera y por eso la querían matar. Pusieron una etiqueta de un pecado por encima de todos, ¿no? Entonces, creo que cuando dejamos de etiquetar el pecado, es cuando más fácil comenzaremos a brindar ese perdón. Jesús lo hizo en la cruz. Él no dijo, a los ladrones no los voy a perdonar o a los asesinos no los voy a perdonar porque están en un nivel más alto de pecado. No dijo, yo voy a morir por todos los pecados, ¿no? Del mundo en general. Claro. Entonces, yo he descubierto que el perdón es mucho más fácil cuando dejamos de categorizar el pecado, pa. El perdón tal vez no cambia el pasado, pero cambia nuestro futuro. O sea, el perdón es un regalo que te das a ti mismo, ¿no? Al primer beneficiado en el perdón es aquel que perdona, no al perdonado. Estás cortando tú con ese peso que cargas, como decías tú hace rato. O sea, tú al no perdonar llevas amargura en tu vida, llevas rencor y llevas enojo. Entonces, al tú tomar esa acción de perdonar, estás librándote a ti mismo. Es como un veneno, ¿no? Cuando no perdonas, un veneno que tú piensas que le va a hacer daño a la otra persona al no perdonarla, pero al final de cuentas te acaba matando a ti, te acaba haciendo daño a ti. Claro. Ahora, fíjate lo maravilloso de esto, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, en el momento que el ser humano se separa de Dios, Dios sabía, ¿verdad? En el amor infinito que siempre ha tenido por nosotros, de que el ser humano necesitaba perdonar. Entonces, Dios establece o instituye lo que se conoce como el sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento. Escoge a una tribu, a la tribu de Leví, y a una familia, la familia de Aarón. Y a través de esta familia, él levanta un grupo de ahí viene la palabra sacerdote, y hieresis, que significa en el griego, el que intercede por el otro. Y en ese momento, Dios pide que comience un sistema de sacrificios
con el único propósito, todo el Antiguo Testamento, de que el pueblo supiera que Dios los quiere perdonar. Entonces tenían que, de una forma tipológica, ofrecieron, si eran pobres, por ejemplo, la Virgen María y José, ofrecieron un palomino, una ave, que era lo más pobre que podían ofrecer. O sea, se ve que la Virgen María y José eran sumamente pobres para haber ofrecido eso después, cuando vino la purificación, en el libro de Lucas y Mateo. Pero los corderos que ofrecían y los becerros que ofrecían tenían el propósito principalmente de que tenía que ser derramada sangre, o sea, la vida de la carne está en la sangre, Levítico 11, 17. Y el momento en que la sangre del animal inocente era derramada, estaba hablando de que es la vida. Para muchas personas la sangre es muerte, pero la sangre para Dios significa vida. Esto es muy importante. Entonces, para la vida sí, está en la sangre, y para Dios es lo que representa. Y entonces en el Antiguo Testamento, cuando hacían sacrificios, Dios les cubría el pecado. O sea, ya su juicio se detenía, pero el pecado no era borrado. Es hasta la muerte de Cristo cuando Él paga finalmente y termina con todos los ofrendas del Antiguo Testamento y con los sacrificios de los sacerdotes, porque Él era el sumo sacerdote y ahora Él nos perdona y nos limpia completamente el pecado. En el Antiguo Testamento solamente era cubierto. Haz de cuenta que tienes una mancha en tu camisa y te tapas con un saco, no se te ve, pero ahí está la mancha debajo de tu saco. Y Cristo viene y no solamente nos cubre, sino que nos lava, o sea, nos quita completamente el pecado y nos dice: jamás me acordaré nunca de tus pecados. Y de ahí en adelante, lo único que necesitamos hacer es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, que si alguno ha pecado y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero veamos en qué está basado el perdón. Dios no nos perdona por nuestra bonita cara, ni porque seamos muy buenos. Dios nos perdona porque su Hijo pagó en nuestro lugar con su muerte en la cruz. Y dice, Él es fiel, en primer lugar, Él es fiel al pacto. Si tú confiesas tu pecado, dice Dios, yo te perdono. Mi fidelidad está de por medio. Y además, Él es justo. O sea, la justicia de Dios se tenía que cumplir. Cristo la cumple en la cruz en nuestro lugar, y en base a su fidelidad y a su justicia, recibimos el perdón en nuestra vida. Y una vez que nos hemos sentido perdonados, imaginémonos nada más. Yo, verdad, realmente fui un gran pecador. Antes de ser cristiano, yo nunca conocí a Cristo. En nuestra familia, tus abuelos nunca nos enseñaron, éramos religiosos nada más, pero cuando yo recibo el perdón y entiendo que Dios me dice, Armando, de aquí en adelante, nunca me voy a acordar de nada de lo que tú hayas hecho. Tú me puedes decir ahorita, oiga, pastor, yo he abortado 6 veces, o como un prisionero en la prisión de Santa Marta Catitla en México, cuando el general Durazo nos voló en un helicóptero y aterrizamos en la prisión, 1,636 presos, les pudimos explicar el evangelio. Y me acuerdo que se acercó uno, Caleb, y me dijo, le dije, ¿por qué lloras tanto? Y me dice, si usted no sabe que yo tengo 28 años de edad, me dijo, en ese entonces, pero yo he matado a 27 personas, 27 personas. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar? Y me dijo, yo no estoy aquí por mis 27 crímenes, sino que vine a México, yo vengo de Veracruz, me dijo, y venía con la consigna de matar a una persona que me pagaron para que la matara, y en el periférico se me atravesó una persona y saqué la pistola y lo maté. Y desgraciadamente la patrulla venía como a 20, 30, 40 metros de mi vehículo, me alcanzaron, me apresaron y por ese crimen estoy aquí. Pero yo ya había matado 23 personas y yo le contesté, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te perdona absolutamente todos tus pecados y no importa lo negro que sean, como la blanca lana vendrán a ser. Este mensaje es el mensaje de la cruz.
Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas hecho. Pablo, el apóstol Pablo, había matado cristianos. Era perseguidor de los cristianos. Así que él, cuando recibe el perdón de Dios, es cuando nosotros podemos amar. Al que mucho se le perdona, mucho amado. Por eso hay tanta gente, ¿verdad?, tan farisea y tan suficiente en sí misma, que no se creen tan pecadores como los demás, se la pasan criticando, atacando, etcétera, etcétera, porque se sienten mejores que uno. Pero cuando tú realmente aceptas todo lo que Dios hizo por nosotros, estamos en una capacidad más fácil de poder perdonar y además de amar con todo el corazón a aquel que dio su vida en una cruz por nosotros. Wow, buenísimo, pa, totalmente. Porque somos perdonados, podemos perdonar. Claro. ¿No? Si Dios no mantiene cuenta de nuestros errores, Salmos dice, ¿no?, que los arroja al mar, ¿por qué nosotros debíamos de mantener cuenta de los errores de otros? Claro. Y está el gran reto, en donde sucede el crecimiento hacia convertirnos más como Jesús. Entonces, yo creo que también fluye de ambos lados, pa, el tú pedir perdón, por ejemplo. No el perdonar, sino el tú pedir perdón, que también, pues creo que es otro tema, pero está dentro de la acción del perdón, que también nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. ¿A ti no te gusta trabajo pedir perdón? ¿O ya lo haces, ya fluye? Bueno, el pedir perdón es una manifestación de humildad. Mientras más caminas con Jesús, la característica de un hombre de Dios debe ser la humildad y la mansedumbre. Sí. Fueron las dos características que Cristo atrajo sobre persona. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Una persona humilde no es una persona que se viste pobremente o que trae la camisa rota, etc. ¿Verdad? Esa es la humildad de acuerdo a la medida como el mundo la puede exponer. Pero la humildad bíblicamente, la verdadera humildad, es la persona que reconoce su dependencia de Dios diariamente. Sí. Como yo sé que soy incapaz pasado mañana o mañana de tomar decisiones, si antes no estuve con Dios en oración y en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que es la humildad. Y cuando vivimos cerca de Jesús, es bien fácil pedir perdón. Sí. Porque mientras más pides perdón, más bendecido eres. Sí, también es una cosa de ego, ¿no? No solo el perdonar a alguien, sino también pedirle perdón a una persona. Digo, claro. Como decías, esto comienza para hacerlo de una manera apropiada, genuina y auténtica, tiene que comenzar primero con Dios, que es cuando conoces el perdón verdadero y más puro, ¿no?, que existe. Y como resultado, tú ya lo puedes brindar a los demás. Claro. Entonces, creo que también pedir perdón, ya sea a una persona, un amigo, en una relación, a veces cuesta trabajo porque el mismo ego siempre se está tratando de interponer entre tú y las cosas correctas. Entonces es cosa de ir apagando el ego, ir aplastándolo, como tú dices, ¿no? Pasando tiempo con Jesús, el ego se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño, y ya estás viviendo por encima del ego. Ya el ego no te controla a ti, sino tú al ego. Entonces, pues es un proceso en el que creo que al caminar con Dios se va a ir dando, ¿no? Como ese río que el Espíritu Santo está destinado a hacer en nosotros, va a comenzar a fluir, ¿no? O sea, el perdón de Dios no solo fluye hacia mí, sino que fluye a través de mí. Claro. ¿No? Entonces, pues, yo creo, pa, que también donde falta la gracia, abunda la amargura. Y donde abunda la gracia, crece el perdón, ¿no? Mientras más llenos de Jesús estemos, más de su gracia estemos llenos, y de su amor y de su perdón, como decíamos, ¿no? Porque somos perdonados, podemos perdonar. Claro. Cuando estemos más llenos de Él, entonces es cuando más el perdón comenzará a crecer en nuestro corazón, porque está abundando la gracia en nuestro corazón. Entonces creo que nuestro nivel de perdón
determina nuestro nivel de libertad, ¿no? Bien, muy bien. O sea, ¿tú qué opinas de esto? Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los israelitas en la tierra prometida y en el desierto antes de entrar, por ejemplo, ellos iban a experimentar la libertad total en Canaán, ¿no? Ellos aún no experimentaban la libertad total en el desierto, estaban Claro. en camino. Entonces, simbólicamente esto también se puede traducir a eso, en que cuando estamos en los desiertos, donde estamos con trabajos de perdonar a alguien, estamos en el desierto, ¿no? No estamos en libertad total. Pero cuando entramos a Canaán es cuando entramos en la libertad, cuando soltamos con el perdón, con la falta de perdón. Entonces, creo que nuestro nivel de perdón determina nuestro nivel de libertad, Claro, ¿no? O no se sea, puede mantener amargura ni rencor y ser libre, ¿verdad? Te encarcelas completamente, te metes en una cárcel tú solo. sí. Y digo, o sea, perdonar no siempre va a sanar la relación. O sea, seamos honestos, pa. Muchas veces yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Que sí decidiste perdonar a alguien, pero no sanó esa relación. Pero perdonarle permite a Dios sanar tu corazón. Claro. Entonces, o sea, nunca podría perdonar a las personas que me han hecho daño si no fuera por mi comprensión de todas las personas a las que yo he lastimado. Ya sabes, o sea, los perdonados saben perdonar. Claro. Entonces, si eres una persona que no perdona es porque creo que no has experimentado el perdón de Así es. Dios. Es algo en lo que se tiene que reflexionar, el por qué no estoy perdonando a esta persona, por qué me cuesta tanto trabajo perdonar a esta persona. Experimenta el perdón de Dios. Y una Claro, vez ¿qué tal si experimenta. hacemos, una oración para la gente que está escuchando esta ¿Qué? entrevista para que puedan realmente, si tú en este momento que nos escuchas, el Espíritu Santo te ha tocado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, y tú sabes que tú necesitas en tu corazón una transformación, tú sabes que eres pecador porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si tú has pecado, ese pecado te condena y eso es lo que produce la culpa, ¿verdad? La amargura dentro de uno, saberse que uno tiene algo malo, pero como no queremos compararnos con otros, ¿verdad? Pues comenzamos a criticar y comenzamos a insultar. ¿Por qué? Porque estamos mal delante de Dios. Pero la Biblia dice que si de tal manera Dios amó Dios al mundo, que te ama, Dios te ama. Queremos decirte, Dios te ama. Dio su vida en la cruz. Cristo fue muerto, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y lo único que tú tienes que hacer en este momento para ser perdonado es decirle a Dios con todo tu corazón, ahí donde tú te encuentras, inclinas tus ojos si tú gustas, en un hospital, desde la sala de tu casa, en la cama de algún, a lo mejor estás en la cárcel, viendo esta entrevista, dile a Dios donde quiera que tú estés. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tú pagaste con ellos, por ellos, con tu sangre que derramaste y a través de esa vida que tú diste en mi lugar. Ahora Dios me puede perdonar. Gracias porque a los 3 días creo que te levantaste entre los muertos y que ahora como estás vivo, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por este perdón que yo no merezco, pero que gracias a lo que tú hiciste en mi lugar en la cruz, me puedes perdonar. Gracias, Padre, porque ahora puedo vivir una vida nueva y puedo comenzar a enfrentar la vida con más libertad y con la tranquilidad en mi corazón que el día que tú me llames para que enfrente cuentas y yo vaya a morir, morir en paz. Voy a morir en paz porque mis pecados han sido perdonados. Y porque ahora viviré para vivir apasionadamente, para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues amén, pa. Muchas gracias.
por esa oración. ¿Algunas palabras que quieras dar para despedirnos? Claro, si tú hiciste esta oración, quiero decirte, darte tres consejos. Número uno, no has venido a ninguna religión. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive, que se llama Jesús. Número dos, comienza a orar. Orar no es rezar. Rezar es repetir, ¿verdad?, como carretilla, algo que nos hemos aprendido de memoria. Orar es platicar con Dios. Hoy en la noche, antes de acostarte, dile a Dios: Padre, te doy gracias, porque no entiendo muchas cosas, pero sé que tú has entrado en mi vida y me has perdonado. Y acuérdate que siempre que ores, hazlo en el nombre de Jesús. Mañana cuando te levantes a desayunar, antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar, recuerda que Dios es el que nos provee todo lo que tenemos. Y dile: Padre, te doy gracias por estos huevitos rancheros, por esta machaca que me estás dando, por este alimento, en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, te recomiendo que comiences a leer el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. La Biblia no es como cualquier libro que comienza a leerse desde el principio hasta el final. Por eso la Biblia hebrea o la Torá se lee de la derecha a la izquierda. Entonces, la Biblia hay que leer, la verdad, del Nuevo Testamento en adelante, y te recomiendo que los Evangelios, y que cada día le dediques 10 minutos a platicar con Dios antes de abrir la Biblia y pedirle que el Espíritu Santo te ilumine para que Él te enseñe lo que Él te quiere enseñar a tu corazón. Y sí, sabes una cosa, que vamos a orar para que tú permanezcas en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin, y que Dios te llene del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual, para que permanezcas fiel hasta el final. Que Dios te bendiga. Les amamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Pa. Amén. Y pues gracias por este tiempo, este momento de conversar íntimamente sobre el perdón. Y pues esperemos los próximos episodios, ¿no? Y amén. Para que estén atentos. No los hemos hecho muy seguido, porque pues, mi papá ha estado ocupado con prédicas, grabaciones, pero ya yo creo que ya más seguido, ¿no, Pa? Así es, exactamente. Entonces, pues espero lo pronto. Gracias por acompañarnos, y pues recuerden que la manera en que veamos a Dios va a determinar cómo lo reflejemos. Y los amamos, que Dios los bendiga mucho. Descansa, sí. Pa. Te mando un abrazote. Igualmente, un abrazo y un beso, hijo. Que Dios te bendiga. Igual, Pa. Adiós a todos.